Salud, buen día, amigos. Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en Deges TV. Quien suscribe, el de la voz Gerardo Olvera Flores, se les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Estamos de regreso aquí, por supuesto, en las instalaciones de dgs TV en este inicio de esa tercera temporada de historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto agradeciendo el favor que ustedes me hacen de entrar a sus aparatos eh, de, de TV de teléfono, de computadora, donde vean, donde escuchen este programa, pues agradecemos que estemos en el gusto de ustedes y bueno, vamos a seguir con más historia, con más crónica, por supuesto, de esta nuestra Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema muy interesante, de un tema que, ojo, vamos a decirlo desde el principio, no hay que celebrar, sino vamos a conmemorar, vamos a apoyar la causa de las mujeres en este 8 de marzo el famoso 8M el día internacional de la mujer es un tema el cual siempre nos han dicho que es el día de la mujer y les damos a felicitar y les damos su, su florecita eso eso es un equívoco son eh, momentos para reflexionar el hecho de la estadía de la mujer en nuestra historia, en nuestra sociedad. Lamentablemente, por cuestiones de misoginia, por cuestiones eh, de un pensamiento que nunca, no siempre fue el correcto, pues siempre se relegó histórica y socialmente a, a las mujeres, pero dándoles, por supuesto, una connotación más de hogar, más de madres, más tradicional, cuando pues eh, la mujer tiene eh, las mismas o más capacidades, por supuesto, para poder desarrollarse en cualquier ámbito. El día de hoy, amigos míos, al propósito de esta conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer un especial de las mujeres importantes, relevantes en la historia de nuestro país. Mujeres también que la historia nos ha puesto como enemigas, como detractoras, cuando pues simplemente hicieron una labor. Histórica, la cual pues tiene gran reconocimiento. Primeramente quisiera comenzar con un personaje que hasta le hemos puesto un apelativo, un apodo denigrante. Me estoy refiriendo a Doña Marina, mejor conocida como Malinzin o La Malinche, un personaje eh, el cual eh, apoyó a la causa de los españoles y por supuesto los aliados indígenas que se adecuan, se alinean con los españoles para llevar a cabo el asedio y la caída de México Tenochtitlan. Primeramente hay que decir que eh, tanto ese México no es el mismo México de ahora. Ni España era España, ni México era México. Eran tribus que se disputaban el poderío, el cual pues eh, viene otra persona de, de ultramar, es decir, de, de, de la mar y... Eh, propone pacta con distintos grupos para poder llevar la caída del Imperio Mexica, lo cual no fue una traición, simplemente eh, los mexicas eh, asediaban a esos indígenas, viene otro grupo, apoyan a ese grupo para derrocar a sus enemigos. Realmente no hubo una, primeramente, históricamente se ha dicho que fueron traidores, tanto Malin, la Malinche como los Tlaxcaltecas, los de Puebla, realmente no, simplemente son alianzas que se crean para derrocar al enemigo en común de todos. Una mujer que sabía cuatro o cinco lenguas, las cuales le permitieron pues ayudar a la causa de los españoles. En un naufragio antes de la llegada de Hernán Cortés eh, hay dos personajes que son Jerónimo de Aguilar y por supuesto eh, Gonzalo Guerrero, que eh, se insertan al mundo maya por un naufragio que tienen. Gonzalo Guerrero se casa con una mujer indígena maya y tiene mayitos, tiene hijos con la maya, pero Jerónimo de Aguilar no. Jerónimo de Aguilar pues, persiste en sus ideas europeas, aunque puede de Cuba, para por sobrevivencia a, eh, a la cosa y a la cultura maya. A la llegada de Hernán Cortés, por supuesto, él tiene un gran aliado que sabe el Maya, que es Jerónimo de Aguilar, pero al momento en el que van cruzando el territorio, se dan cuenta, se percatan de que ya no era el maya, por ejemplo, en Tabasco, en Veracruz, sino eran otras lenguas que Jerónimo de Aguilar ya no ubicaba. Es ahí donde viene la figura eh, central en la historia de doña Marina Malinzin, la que conocemos como la Malinche, una mujer determinante para la conquista de México-Tenochtitlán. Así por supuesto podemos hablar de grandes mujeres en la época de la independencia. Tenemos a grandes próceres como José Fortís de Domínguez, que a pesar de que su esposo don Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, pues podía tener conflictos en su trabajo, ella eh, pone sobre alto pues el tema de la independencia y por supuesto que hace un ataque completamente a esto valiéndole todo para poder llegar a la independencia nacional gente por supuesto también como Leona Vicario gente muy importante que eh, la vemos eh, en la historia pero que lamentablemente siempre ha habido un sesgo histórico que se les ha dado en la época allá del siglo XX tenemos a grandes personas como Aurora como eh, Naguilín como eh, Vázquez Mercado que al final son gente que estuvo inserta en el mundo de la eh, pintura, del muralismo, de, eh, de la cultura, y que, bueno, lamentablemente eh, se les tiene en un mal concepto. Por ejemplo, María Antonita Rivas Mercado, una mujer que patrocina con, con, con su opulente herencia, por ejemplo, la candidatura, candidatura presidencial de José Vasconcelos, la cual lamentablemente, fatídicamente, va a suicidarse en la Catedral de Notre Dame, en, en París, Francia, y que bueno, la historia la ha relegado y que la conocemos por el suicidio, pero no sabemos la importancia que tuvo histórica. Eh, el apoyo eh, como mecenas a grandes eh, escritores, poetas, pintores y la relevancia histórica y política que tuvo Antonita Rivas Mercado, por supuesto, en esos temas. Por supuesto, vendrán eh, mujeres muy empoderadas que se van a posicionar en las cuestiones culturales, como eh, Frida Kahlo, como María Félix, por supuesto que están, por supuesto, ya insertas en nuestra cultura popular mexicana, la cual, bueno, les agradecemos que han sido puntas de lanza para la trascendencia que pueda tener la mujer en esta sociedad. Es muy importante el hecho de mencionar el papel que tienen mujeres como las que he mencionado y, bueno, el, el tiempo... De nuestra cápsula es muy acotado, pero pues hay mujeres importantísimas que no solamente hicieron, sino que hay mujeres del presente que siguen siendo gente de transición, que siguen siendo gente de cambio y que por supuesto irán poco a poco ganando esos espacios que son de ellas, que les pertenecen, pero que lamentablemente a la historia la sociedad, la sociedad no se los ha dado. Pero es importante la transición que hacen estas nuevas generaciones para hacer una sociedad y un país más igualitario, un país con más sororidad para la defensa de los derechos de las mujeres. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en DGSTV en esta en este inicio de esa tercera temporada. Que pasen excelente día hasta la próxima.